Bien, pues hablamos ahora, para nosotros siempre un placer entrevistar al director de este gran hotel, un referente de la Costa del Sol. Hablamos ahora con el señor Santana de esa Copa Davis, que le está entusiasmadísimo y nos ha alegrado mucho de poder asistir, ¿no?, a esta presentación aquí en Madrid Fitur, que todo el mundo habla de ello, de la Copa Davis. Sí, 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 es un gran, gran evento para nosotros, para la ciudad sobre todo, y estamos encantados de que se haya elegido Marbella. Todo lo mencionó, cómo van los preparativos, me acabas de enseñar unas imágenes preciosas, ¿cómo se está preparando todo? ¿Cómo se está bueno, todo lo que es el recinto del club de tenis prácticamente lo tienen cogido desde hace una semana y media, y estamos ahorita en el proceso de montar todas las gradas. Se van a montar gradas, el estadio del hotel tiene para 2.800 personas y se va a llegar a 9.000, y se están haciendo la pista principal, se está haciendo nueva, así como las de entrenamiento también para los equipos que entrenen. Y en cuanto al hotel, pues también la vorágine de habitaciones para ambas federaciones, la alimentación de cada equipo, las diferentes áreas para cada uno, la zona médica, la zona de relax, en fin, pero muy contentos con el proyecto, muy muy contentos. Muchos de los grandes, ¿no?, que de la Copa Davis están en el extranjero, están fuera, pero van a venir mucha gente importante a la ciudad de Madrid. Convencido estoy, vamos, yo a decir un nombre así seguro no, pero yo sé que va a venir incluso gente importante de la Casa Real Inglesa y del gobierno español, seguramente vendrá alguien, también he escuchado que vendrá. Yo creo que es un gran acontecimiento, y la marca Copa Davis con Marbella es una gran combinación, y con el clima de Marbella y tal, ¿quién no va a querer bajar a Marbella estos días? Hablando de Fitur, que estamos en la Feria Internacional del Turismo, Jorge, tengo que aprovechar también para preguntarte, ¿no?, por esa estrategia también de la afectación también del turismo nacional en Marbella, en el hotel. ¿Qué estáis? ¿Cuáles son los objetivos, ¿no?, 2017? Mira, el turismo nacional, por la razón de la crisis, famosa crisis, bajó mucho, especialmente en hoteles como Puente Romano. Pero llevamos ya 3 años viendo un repunte importante del turismo local, y este año tenemos perspectivas de que crezca aún más, ¿no? Llegó a tener mínimos de un 8, un 10%, históricamente eso es muy poco, pero este año yo creo que vamos a recuperar la cuota que teníamos antes de la crisis de turismo español. Cada día llega más gente, están volviendo gente que antes venía a Puente Romano y a Marbella, y está volviendo. Y bien, yo creo que hay una recuperación importante del turismo español para Marbella y no solo para el hotel. Muchas gracias, ojalá se cumplan esos objetivos. Gracias. Muchas gracias.